Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Seven, sean todos bienvenidos hoy a mi canal y pues hoy vamos a estar haciendo una ilustración con técnica mixta de un personaje que a mí me encanta, me gusta muchísimo, creo que es uno de mis personajes favoritos del anime y esa es Alita de Battle Angel, Ángel de Combate. Hace poco, realmente, creo que hace como 2 años, sacaron una película de este personaje que me gustó bastante, quedó súper genial. Y pues bueno, ahorita para empezar vamos a hacer nuestro boceto con lápiz normal. Yo he utilizado un lápiz 3H porque quería que quedara súper suave la línea. Después de eso, las líneas más importantes, o al menos las que yo sentía que eran más importantes, las he remarcado con un lápiz de color rojo, con un color de color rojo, porque quería borrar un poco lo que es el lápiz normal, ¿verdad? De grafito, porque cuando yo voy a pintar con marcadores el grafito ensucia demasiado el color, entonces quería borrar un poco del lápiz y que no me ensuciara tanto a la hora de estar coloreando. Y pues el color rojo no me molesta, ese no mancha tanto como el lápiz en sí, así de que remarqué unas pequeñas partes con color rojo. Después de eso comencé a hacer el color con los marcadores. Vamos a estar utilizando de dos clases de marcadores. Uno son los Copic, que por cierto son los que más utilizo, créanme que son mis marcadores favoritos. Y los otros son unos marcadores que de hecho tengo poco de tenerlos, que son los Girben. Estos marcadores son unos marcadores chinitos, no es que sean la gran cosa tampoco, pero me va a servir bastante bien para lo que son detalles más esenciales. O sea, no vamos a meter tanto detalle con estos otros porque casi no se puede. La punta que tienen es una punta pincel, pero pues no es de muy buena calidad y no me permite hacer líneas tan pequeñas como quisiera. Así que eso lo vamos a utilizar para hacer, pues más que todo, rellenos bastante simples, ¿verdad? No nos vamos a complicar mucho con eso. Y los Copic para poder hacer los rellenos de color un poquito más complicados. Ahora, los pasos que tienes que seguir si quieres hacer una ilustración así como las que hago yo, te la voy a dar para que más o menos vayas siguiendo los mismos pasos y no te cueste tanto a la hora de querer hacer una ilustración que sea más o menos como esta, ¿ok? Para empezar tenemos que utilizar un lápiz que no nos marque demasiado. Yo he utilizado un 3H porque siento que es bastante suave y logro ver la línea muy bien. Aparte de eso, utilicé un lápiz de color rojo porque quería remarcar algunas partes y borrar el lápiz de color para que no me fuera a ensuciar los marcadores. Después comenzamos a poner el color con marcador, pero yo siempre le digo que no es necesario que utilicemos marcadores Copic para eso. Podemos utilizar de otras marcas, ¿sí? Pero con lo que nosotros nos sintamos cómodos. Al final, lo principal es poner un poco de color base. No tenemos que dar tanto detalle, porque después de que pongamos nuestros marcadores, vamos a comenzar a dar los detalles con los lápices de colores. Para los lápices de colores, yo les recomiendo que traten de buscar lápices de una marca un tanto buena. No es necesario que tengan una gran cantidad de lápices, ¿verdad? No compren las cajas de 200 o 100 lápices. Pueden comprarse una de 12, de 12 tonalidades, y con eso van a tener más que suficiente. Yo entre las marcas de lápices que he utilizado están las de los Faber-Castell Policromo, están los Prismacolor Premier, que son buenos también, y están los Caram de Che. Hay otras marcas que son muy buenas también, como los Koi Honor, pero esos yo no los he utilizado, entonces no les puedo decir cómo funcionan o que también trabajan, pero sí sé que son de muy buena calidad. Ahora, ¿por qué lápices de mayor calidad? Porque yo en estas ilustraciones he intentado utilizar lápices de colores pues un tanto escolares.
pero no me han dado los mismos resultados. No tienen esa viveza los colores, ya no tienen esa fuerza. Sí se puede hacer, porque sí se puede, pero no lo sé. Yo no me gusta el resultado que da. Yo siento que es un poquito complicado tratar de dar esos colores con lápices muy básicos. Así que he invertido un poquito en comprarme unos lápices de colores un poquito más profesionales, ¿sí? Ahora, un secreto para poder comenzar a colorear con nuestros marcadores es, por ejemplo, elegir los marcadores que vamos a utilizar ya de una vez. Tengamos, por ejemplo, lo del brazo que estoy haciendo. He elegido 3, 4 colores diferentes y los tengo en mi mano. Los tengo listos para colocarlos rápido, porque los marcadores hacia alcohol secan súper rápido y a mí me gusta que se mezclen bien. Entonces los tengo ya en mi mano izquierda preparados, los destapo, ¡plac!, con la mano derecha, los pongo rápido, los cierro, agarro el otro y así los voy mezclando súper rápido antes de que se me sequen. Me gusta que tengan eso de que se mezclen, ok, en el papel. Así de que es un truco que creo que les va a ser de bastante utilidad a la hora de mezclar los colores, al menos los marcadores, ¿verdad? Para que no se les seque tan rápido y puedan lograr unas buenas mezclas. Stressed out, everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. También quiero darles un contexto del por qué estoy haciendo esta ilustración. Bueno, para empezar es porque me gusta mucho. Ya se los había mencionado, para mí esta serie de Alita, la verdad que es genial. Me encanta en el contexto en el que se hace, ¿verdad? Tipo esos mundos post-apocalípticos donde ya algunos sobreviven solamente de los desperdicios que otros mucho más afortunados tiran. Y no sé, me encanta bastante. Es un estilo steampunk, creo que se llamaría. Genial, genial, genial. Tipo, me encantan estos estilos de anime o de obras, la verdad. Así de que por eso también decidí hacerlo. Eso es uno. Y segundo fue de que verán. Ahora viene la historia de la semana. La cuestión está que a inicios de octubre, ustedes saben que ya comienza esto del Inktober, ¿verdad? Pues yo estaba viendo una transmisión en vivo donde estaban queriendo hacer una lista para la gente que quisiera participar en esto del Inktober. Y a mí me interesó bastante. Dije, yo voy a ver el en vivo de esta empresa, porque era una empresa lo que le estaba haciendo. Y quiero ver qué es lo que hablan, qué es lo que dicen, cuál es la lista, porque posiblemente me interese, ¿verdad? Así de que, no sé, me puse a verlo y todo, pero de un momento a otro me comenzó a decepcionar porque, uno, ellos no prestaban atención a los que estaban en el chat. No leían los comentarios, no, nada, nada. Y la lista que hicieron súper mala, porque normalmente en las listas es como que tú das la idea de lo que quieres que dibujen. O sea, das una frase, ¿verdad? Por ejemplo, oscuridad, o perro, o luna, o cosas así. Y a la gente se inspira de esta palabra para poder hacer sus ilustraciones. Esta es la idea del Inktober. Pero acá no. Acá se les ocurrió dar
el nombre de un personaje de anime y que tenían que dibujar a ese personaje de anime. Yo no le encontré mucho sentido. Pero bueno, entre estos tres personas que estaban haciendo la lista para hacer su Inktober, estaba uno que dijo que quería que hicieran a Alita de Battle Angel, porque le parecía una serie icónica y que pues a él le gustaba bastante. Y yo dije, la verdad que sería interesante dibujar a este personaje porque a mí me gusta un montón. Pero de ahí otro de ellos dijo que no, que él no le interesaba porque se le hacía una serie X, ¿verdad? X, antigua, vieja, que a nadie le iba a interesar. Y yo le escribí en un comentario, ¿va?, que realmente a mí me gustaría que se hiciera Alita, pues, porque es una serie icónica. Ya es una serie que de hecho tiene esta película ya. Y dijo así en pocas palabras, que no, porque él no quería y que iban a hacer otra cosa que nos fregamos, ¿verdad? Y no sé, la verdad que me enojó tanto su actitud prepotente que dije, bueno, ya no voy a participar en esta cosa, la verdad. De todas formas, la lista así como la han hecho me parece ridícula, la verdad. No me parece que la hayan hecho bien. Y no era tampoco la forma de tratar a la gente que pues estaba apoyando el directo o que estaba tratando de colaborar, pues, ¿verdad?, con la empresa. Así que dije yo, no, ya no voy a participar en eso, pero en son de para quitarme las ganas, la verdad. Para quitarme las ganas y un poquito así como de venganza, dije yo, voy a hacer un diseño de Alita y se lo voy a etiquetar solo para que vean cómo quedó. Y así que le he echado muchísimas ganas a este diseño. Le he querido que quedara súper bonito, la verdad, que me he esforzado. Ustedes déjenme en los comentarios qué les ha parecido, también la ilustración, y qué les pareció la historia que les acabo de contar. Que la verdad a mí me molestó, yo no sé, yo siento que soy bien mecha corta para esas cosas. Yo rápido me enciendo y no me gustan las injusticias, la verdad, ni que traten mal a otras personas, ni a mí. Entonces no me gustó mucho la actitud de ellos y dije yo, no, vamos a hacer lo nuestro. Y pues bueno, ahora, yendo en otra cosa. Ahorita lo que yo estoy haciendo es forrando el diseño con este plástico. Este es un papel sticker especial que es muy suave, así que no se va a pegar tan fuerte al papel. Lo que voy a hacer ahorita, que como no me gustó el fondo que le hice porque sentí que quedó como muy sucio, voy a colocarle otro fondo. Pero para hacer esto, como lo voy a colocar con aerógrafo, voy a tener que colocar este papel sticker forrando todo el diseño, y ya con el bisturí voy a arrancar esos pedacitos de sticker que me sobran, ¿verdad?, y dejar libre esos espacios donde quiero que caiga la pintura. Esa va a ser una de las formas en las que voy a utilizar para poder colorear el fondo sin manchar lo que es mi diseño, sin arruinarlo. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. Ahora, con el aerógrafo vamos a estar utilizando las pinturas Createx, que son las pinturas especiales para aerógrafo.
también las hay pues para otras cosas, por ejemplo para pintar autos, para todo eso, pero en esta ocasión estas pinturas que yo voy a estar utilizando se pueden utilizar tanto en papel como en tela y en otras superficies. Vamos a colocar varias capas de entre negro, azul, morado y unos rayitos ahí de amarillo solamente para dar unos toques nada más, ¿verdad? Unos toquecitos. Y vamos a ver cómo queda. La verdad es que me ha gustado bastante el resultado. Me gusta mucho más que como estaba al principio. Siento que ha quedado mucho más parejito el color. No se ve tan desordenado como estaba antes. Déjenme ustedes por acá qué les ha parecido. Y la verdad es que tuve miedo porque vi que en la parte de en medio del rostro había una parte del sticker que no había encajado muy muy bien o estaba exacto. Y tuve miedo que se le hubiera colado por ahí la pintura y me hubiera manchado, pero no pasó nada. Así que quedé feliz. Y pues bueno amigos, esta ha sido la ilustración para el día de hoy. Díganme en los comentarios qué les ha parecido. Recuerden seguirme en mis redes sociales, ya sea tanto Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest, que estaré dejando aquí en la parte de la descripción. Sin decir más, espero que les haya gustado mucho y nos vemos para la próxima. ¡Chao!